Aquí estamos. Espero que me estén viendo todos y que estén conectados conmigo. Díganme si están ahí, por favor. Tenemos un temota, un tema bien fuerte y una mujeronona, una mujeronona que nos va a hablar de este tema tan interesante, tan interesante. Híjole, tema muy esperado, la verdad, un tema muy esperado, que en la semana estuve recibiendo mensajes bien fuertes. Ay, algunas se enojaron conmigo, qué feo. Siempre que doy, damos temas, siempre de todo tipo de temas. Si se están ahí conectados conmigo, chicas, chicos, levántenme la mano. Alex Pastrana, gracias, señor, que está conmigo aquí, está bien conectado. Muchas gracias, Alex. El señor Juan Pablo, muchas gracias por estar aquí, gracias por estarse conectando con nosotros. Pues es un tema que qué bárbaro, el maltrato hacia los hombres, qué bárbaro, tremendo tema, tremendo tema. Tenemos años hablando de diferentes temas y nos encanta hablar de estos temas. Si me están escuchando, levánteme la manita como los niños de primaria y conéctense conmigo. Si me están escuchando, si están aquí conmigo. Porque yo no sé si estoy ahí. Ya estoy ahí. Ya sé por qué no esté. Muchas gracias, gracias por estarse conectando con nosotros. Muchas, muchas, muchas gracias. Ahora entiendo por qué. Sé que muchos se están conectando con nosotros, eso se va a ir. Gracias a la fundación que se está conectando también con nosotros, que nos está permitiendo, Fundación de Playas, que se está conectando con nosotros, muchas gracias. Veo que se conectan muy, muy vivos ustedes, muy inteligentes, se conectan, pero veo que no dan like ni, ni y no compartan, hagan compartir y den like, por favor. Entonces, este tema es muy interesante, un tema muy esperado, el maltrato hacia los hombres, ¿verdad? En la mañana yo hablaba con varios grupos y les explicaba acerca de esto. ¿Por qué? Porque muchos me mandaron varios mensajes. Quiero leer varios de los mensajes que me mandaron, varios de los mensajes que me mandaron. Durante la semana estuve respondiendo varios mensajes en las redes sociales, en diferentes redes sociales, porque nosotros lo anunciamos en diferentes redes sociales. Me decía, ¿por qué no da otro tipo de temas? Es que los hemos dado, hemos hablado violencia hacia la mujer, hemos hablado violencia hacia los niños, violencia intrafamiliar, obviamente hemos hablado también violencia a los de la tercera edad, hemos hablado violencia laboral, hemos hablado de trastornos, hemos hablado patologías, hemos hablado muchos temas aquí. Y bueno, ahora estamos hablando de esto porque realmente la tasa de violencia hacia el hombre ha subido. No podemos callar, señores, no podemos callar y decir, ay, no, no, no. Sí, así ha subido. Quiero leerte un poquito de la licenciada, qué bárbara. De verdad, la licenciada tiene un currículum muy alto. No lo voy a leer todo porque es muchisísimo, pero aparte de bonita, guapa, inteligente, ay, porque somos así. Espérenme, me están diciendo a ver, que está por Facebook. No, no, no. A ver, déjenme ver porque me están avisando que no se está, se está, se, si, si se está transmitiendo o no, o qué pasa. Sí, sí se está. Sí, estamos ahí. Gracias, gracias. Ya di like. Gracias, arquitecto Mauricio. Gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Pero quiero leer, voy a empezar esto. Muchas gracias, gracias por conectarse con nosotros. Voy a empezar algunos mensajitos, pero voy a presentar primero a la licenciada para que esté con nosotros y escuche también los mensajitos que me están dando, ¿verdad? Porque ella nos va a dar los sabidos y desde aquí respuesta de todo esto, ella
que sabe de estos temas, porque de verdad, alguno de nosotros, pues somos ignorantes, vamos a ponerle así, somos ignorantes hasta el tema. Entonces, la licenciada, qué bárbara, directora en Mujer Mejor, docente catedrático de la Universidad de Humanitas, docente catedrático en Facultad de Derecho, Universidad Xochicalco, Tijuana. Tiene un currículum, qué bárbaro, amplio, pero con ganas. Docente catedrático en Ateneo Universitario. Ah, me están hablando por todos lados, pero no puedo responder mensajes ahora. Si quieren, los muchachos que están aquí en el equipo, si quieren venir a este cubículo, por favor, vénganse para acá. Les voy a compartir. Voy a compartir el, me están pidiendo que comparta el enlace. No sé por qué. Carlita y Marcos, me están, si se pueden venir para acá porque se me pusieron muy lejos, ahora me dejaron acá sola en otro cubículo. Ariel, hermoso, qué bueno que te conectas con nosotros, gracias por estar aquí, me da mucho gusto. Ahí tenemos puros varones ahora, qué bárbaro. Bueno, la doctora licenciada, qué bárbaro. Hay mucho que hablar, estamos un poquito atrasados con esto, pero tiene, les voy a poner todo el historial tremendo. Tremendo de ella de aquí y la voy a presentar. Nomás que estoy haciendo un poquito de tardanza porque me están. La licenciada es juez calificador, trabajó como docente catedrático en 6 universidad, trabajó como docente externo en CENFOCAP, trabajó como docente catedrático en IDET Campus Tijuana. Qué bárbaro, Lita. Ay, yo quiero ser como ella. La verdad, tiene mucho. Y aparte está bien bonita. Qué bárbaro, inteligente, estudiada. No. Hay mucho, mucho, pero ella nos va a ayudar aquí a todo esto que estamos hablando. Licenciada Alejandra Rodríguez. Qué gusto tenerla aquí. Tenemos un montón de preguntas que hacerle sobre este tema. Quiero, no sé si me escucha. Hola, hola, claro que sí. Lick, buenas noches. Qué gusto tenerte, de verdad, es un paquetón. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, soy envidiada, todo el mundo me envidia porque te tengo aquí. Gracias por aceptar, estamos llenas de trabajo y ya sé que estás llena de trabajo. Gracias por este tiempo tan lindo. Gracias a los varones que están aquí conectados con nosotros, que se están conectando, que te están dando la bienvenida. Gracias, gracias. Hay muchos mensajes, Lee, que en la semana estuve recibiendo bien fuertes. Mira, por el tema, tú pusiste algo que me encantó, tabú, es un tabú esto, y muchas personas me estuvieron escribiendo. Te voy a leer un poquito de los mensajes que estuve recibiendo, y me dice, ¿por qué pierde tiempo en hablar de este tema cuando ellos son los que violentan? Es uno de los temas, ¿no? Ah, hubo personas que me dijeron, mira, te tengo otro. Dice, ¿qué clase de psicóloga es cuando debería de estar defendiendo a los abusos, no al abusador? Fíjate nomás. Entiendo lo que está pasando, ¿no? Muchos mensajes sobre este tema tan fuerte, tan. ¿Cómo ves, Lick? Hay muchos que no creemos que haya una violencia. Estuve viendo las estadísticas y ha subido. En mis tiempos, Lick, era a 0 a 10. Uh-huh. La mujer era violentada, la mujer, y sí, todo. Pero ahora como que vamos, la estadística ha subido. Cuéntame sobre esto, tú que estás más,
experta en este tema y en estos casos tan fuertes. Tengo varios mensajes. Una persona me dijo, todo el mundo ha hablado, gracias, bienvenida, bienvenida y gracias por estar con nosotros, licenciada Alejandra Rodríguez, te dicen. Qué gusto tenerla, te estoy leyendo los mensajes, pero me dice, uno de los mensajes que me han mandado y que me han estado mandando, dice, si piden respeto, ¿por qué no lo dan? La mayoría de los hombres violentan y que, ¿quién les dice algo? O sea, hubo muchos tipos de mensajes como esos. Realmente, si hubiera uno, dice la señora Leticia, que me pide que me dice que de su nombre, señora Leticia Vázquez, me dice, Hanna, si realmente hay violencia ante los hombres, ¿por qué no lo denuncian? Realmente es porque no lo hay. ¿Sí lo hay, Lick? Okay. Fíjate que como lo escribí, no sé si pueda compartir la pantalla. ¿Me sí, des permiso sí. de compartirla? Porque dice que no puedo compartirla. A ver. Traigo una pequeñita, cortita presentación. A ver, así, sí. No sé si tenga yo participante para poder compartir pantalla. Ahí está. Ahí ya te di la autorización, o sea, ya le piqué aquí. Varios. No. Ya, listo. Okay, ¿se puede ver? Apenas está cargándole. Dice, sí, empezando a funcionar de compartir la pantalla, apenas está viendo. La estadística ha subido, qué bárbaro, y vaya que se ha subido. Y ha subido tan sutil, Lick, en lo que se comparte tu pantalla, tan sutil. Ahí está, Lick, ahí está. Apenas se está abriendo, ahí está. Ok, perfecto. No sé si se puede ver bien o se ve muy pequeña. Sí, si quieres abrir la presentación como... Ahí se puede ver. Ahí se está abriendo. Ahí está perfecto, ¿eh? Perfecto. Ok, perfecto. Bueno, yo lo decidí titular Hombres Violentados, ¿no? Escuchando los comentarios. Sí, efectivamente, pues prácticamente lo vemos como un tabú. Eso de que no, pues si los violentan, ¿por qué no denuncian? Quiere decir que no hay entonces violencia en los hombres. Cuando realmente no es así, no es así. Más que nada lo traemos como tabú, tanto por el sexo femenino y masculino, ¿no? Por la cultura que hemos vivido o vivimos. Estoy hablando a lo mejor de los 40 hacia abajo, porque ahorita en la actualidad, pues ya no se ve tanto como tabú. Ya ahorita los tiempos están cambiando y vamos evolucionando, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué lo vemos como tabú? ¿Por qué la gente dice no hay hombres violentados? Yo me pregunto, o les pregunto, ¿por qué creen eso? ¿Por qué? Porque existe, desgraciadamente, todavía el machismo, todavía se da mucho el machismo, todavía se da mucho las burlas, todavía se dan muchas cosas. Incluso ahorita está muy fuerte el tema del feminicidio, ¿no? La mujer está de moda, pero realmente no vemos más allá. Y claro, no estoy a favor de los hombres ni a favor de las mujeres, ¿no? Estoy neutral, pero no vemos más allá que también la mujer está aprovechándose de esta situación, de que está de moda el feminicidio, entonces voy a aprovechar la situación. ¿Y cómo la voy a aprovechar? Pues voy a utilizar todas las herramientas que la sociedad, el gobierno me está dando. Entonces, si me tocas un cabello, voy a decir que estás ejerciendo violencia hacia mí. Claro. Y desde ahí empieza el chantaje, ¿no? Cuando no vemos la historia que tiene atrás esa mujer. Claro, todos traemos una historia de vida, pero esa mujer que utiliza el chantaje a través de economía, palabras, físicas, etcétera, trae una historia de vida bien fuerte también. Una historia de vida bien fuerte de, a ver, ¿por qué estás ejerciendo chantaje con tu pareja o violencia, no?
¿qué es realmente lo que te está moviendo a ti? ¿Una baja autoestima? ¿Una mujer con padre ausente? ¿Una mujer violentada que va repitiendo un patrón de conducta? Etcétera, ¿no? Realmente no sabemos y no sabe tampoco esa persona, ¿no? No sabe también la mujer. A lo mejor actúa conforme le enseñaron. Para ella es totalmente normal. Si yo vivía en casa de violencia, pues voy a crecer en un ambiente de violencia donde para mí va a ser normal. Entonces no lo vemos igual por parte del hombre. Si yo en casa vi violencia, entonces para mí totalmente va a ser normal, ¿no? Que mi mujer me controle, que mi mujer me pegue. Incluso he escuchado a algunos hombres que dicen, a mí me gusta que me mande mi mujer. Pero ¿cuál es la historia de vida de ese hombre? ¿Por qué le gusta? Ah, porque tuvo una madre que vio cómo mandaba al padre, ¿no? ¿Cierto? Entonces, pequeños detalles que realmente no nos damos cuenta, no se dan cuenta, y son actos inconscientes. Inconscientes, como ese comentario me llamó mucho la atención, que dijo, si no denuncian es porque no hay violencia. No, realmente está más bien tan violentada la ciudadanía que el ir a denunciar es burlas, a lo mejor más violencia psicológica. Claro. Y me atrevo a decir, desde que llegas tú como hombre a denunciar y decir, vengo a denunciar porque me pegó mi pareja. Y si el recepcionista es un hombre, desde ahí empieza la violencia, ¿no? Se empieza a ejercer la violencia. A lo mejor no te va a decir, uy, no, ¿verdad? Pero con su lenguaje no verbal te está diciendo, ¿qué haces aquí? Y logra hacer sentir mal a la persona que iba a denunciar y a lo mejor ya no acaba su trámite por toda la, se me fue la palabra, la revictimización que va a pasar con todo ese tipo de personas, ¿no? Que a lo mejor le tocó un recepcionista donde creció en un ambiente de que la autoridad era el padre, ¿no? La masculinidad. Entonces, ¿qué va a pasar si llega y denuncia? Y de entrada es el recepcionista donde creció un ambiente donde ejerció el poderío el papá. Y así se va la cadenita al grado de que ese hombre, pues realmente a lo mejor ya ni termine su proceso, ¿no? Entonces es bien interesante este tema desde el punto psicológico y cómo lo vamos desenvolviendo, desenredando, ¿no? Cómo se va estirando el pequeño hilito y en ocasiones no lo logramos ver, ¿no? Yo saqué un pequeño extracto de esta ley, me gustó mucho estos puntos. Dice, la Ley de Atención y Prevención de la Violencia Familiar para el Estado de Baja California. Existe una ley para prevenir esa violencia, erradicar y sancionar la violencia hacia los hombres, hacia las mujeres, familiar meramente, ¿no? Pero hay que tener también entendido más que nada la diferencia entre familiar e intrafamiliar, ¿no? Vamos y decimos, es que yo sufro de violencia familiar, pero no es lo mismo decir sufro de violencia familiar a decir sufro de violencia intrafamiliar, que no sabemos. Creemos que es lo mismo, pero realmente es diferente, ¿no? Es muy similar, muy parecido, pero es totalmente diferente. La violencia familiar se puede ejercer a través de cualquier núcleo de la familia, tíos, primos, etcétera, ¿no? Y la violencia intrafamiliar, como lo dice la palabra, ¿no? Es meramente intra, en el círculo de mi familia, esposo, mamá e hijos. Uh-huh. Intra, nada más, únicamente. Entonces, esa es la pequeña diferencia, ¿no? Entre intra y familiar, para que tengamos bien claros los conceptos. Entonces, ¿qué dice esta ley? Esta ley, puse dos artículos únicamente, donde dice, el primer artículo habla de las disposiciones de que tiene la presente ley, ¿no? Y los procedimientos que tienen que salvaguardar la integridad física, psicológica y económica de los familiares, de los integrantes, perdón, de la familia, y cómo se debe de dar esa atención, ¿no? En Baja California. El artículo 2 dice que se considera como violencia familiar todo acto de poder u omisión intencional donde puedes controlar, agredir física, verbal, psicológica o sexualmente, ¿no?
a cualquier miembro de la familia dentro y fuera del domicilio. En ocasiones decimos, no, es que no me pega, no me pega, o únicamente me habla mal. En este caso estamos hablando de los hombres, ¿no? No, mi mujer jamás me ha tocado, claro que no. ¿Cómo me va a tocar mi mujer? Mide unos 50, pesa 40 kilos, ¿no? 45 kilos, y el que está hablando es un hombre grandote, unos, a lo mejor un 80 y unos 90 kilos, ¿no? Claro que no, ¿cómo me va a hacer algo ella? Sí, probablemente ella no le haga nada, porque la fuerza es totalmente diferente entre peso y estatura. Pero, ¿qué hay con la violencia psicológica, no? La violencia psicológica, la violencia económica, y me atrevo a decir también que pudiera existir la sexual. Uh-huh. La sexual, ¿no? La violencia. ¿Y cómo ejerce la mujer esa violencia? Pues si te vas, no te voy a dejar ver a tus hijos, ¿no? Eso es muy común. Muy común que utilicen a los hijos de chantaje. Ese es del 1 al 10, es el número 1. Los hijos siempre los utilizan como chantaje. ¿Y qué hay ahí? Qué fuerte esto, ¿verdad? Qué fuerte que usan. Ahorita que estabas hablando acerca de cómo muchas veces no se atreven, porque muchas veces lo normalizamos primeramente, y segundo, lo hacemos tan sutil, sabemos hacer las cosas. Lo digo así, no estoy culpando a nadie, ni estoy metiéndome de un lado o de otro. Aquí no se trata de género, se trata de la violencia. Pero hay veces que lo hacemos tan sutil, que no, de repente, es que así es mi gorda, es enojona. No, es violencia. No, es que ella es gritona y me empuja y me moretea, pero así es. No, qué fuerte, de verdad. Esa violencia, lo que tú decías, lo que dice en este artículo, ¿no? Lo del derecho, lo de la sexual, físico, psicológico, es tan sutil como tú dices. Muchas gracias, Lick, te escucho. Ay, soy bien metiche. Sí, si no me pega, no me quiere, dice, ¿no? Incluso. Sí, 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 sí. Es que si no me cela, es que no le importo. Entonces, detalles que te quedas pensando, ¿cómo? Si no te cela, no le importas. No, es que ella es mía y yo soy suyo. Ah, caray, pero pues, no son propiedad, no son un objeto, ¿no? Entonces, eso, desde ahí te das cuenta de ciertos puntos de que algo anda mal, ¿no? ¿Cuál es la historia de vida? Y yo siempre lo justifico, ¿no? Es que tienen una historia de vida, un trasfondo por el cual las personas se comportan de ciertas maneras, que no lo hacen a lo mejor conscientemente, porque cuando lo hacen conscientemente es cuando rompen ese patrón de conducta que no les está beneficiando. Entonces, por eso es inconscientemente. Entonces, la violencia desde física, psicológica, de a lo mejor no te pega, pero te amenaza con tus hijos, te amenaza a lo mejor con el hecho de que si llegas tarde te vas a quedar a dormir en el sillón. Es muy común también eso, de que si te vas con tus amigos, muy sutil la cosa. Si te vas con tus amigos, mejor ni llegues. Esos detalles que les cuesta entender tanto hombres y mujeres, ¿no? Claro, se da más en las mujeres, pero debemos entender que todas las personas necesitamos un espacio personal, y esa parte no la logran entender muchas personas. Entonces, desde ahí ya estamos ejerciendo la violencia, estamos prácticamente jugando con la mente de las personas, ¿no? Yo, mujer, empiezo el chantaje con el hombre, y ya, sin darme cuenta, estoy ejerciendo la violencia. O a lo mejor yo soy la que lleva el control del dinero. No, nada más vas a gastar cierta cantidad para esto. Oye, pero quiero esto. No, hoy no vas a gastar. Y desde ahí también empezamos a darnos cuenta. Mi mujer es la que tiene la tarjeta. Yo no traigo dinero. Ella es la que controla la tarjeta. También es muy común. Ella es la que controla la tarjeta. Pero, ¿por qué? Si son tus cosas, ¿no? No, es que si no le doy la tarjeta se enoja. Ahí también entra la violencia económica. Y creemos que no. Incluso también la violencia sexual. Diríamos, ¿cómo la mujer me va a obligar, no? Claro, existen casos.
casos en que probablemente el hombre llegue cansado de trabajar, ¿no? Y la mujer le exija tener relaciones sexuales. Entonces entra también la violencia sexual e inconscientemente no nos damos cuenta. Hay miradas, Lick, que con la pura mirada dominamos y decimos, no amor, no amor, hoy no vamos a quedarnos, hoy sí lo vamos a hacer o no. Y hay un gobierno, me encantó lo que decías, porque yo llevo el control del dinero, no significa que yo mande, caramba. Uh-huh. Que yo gobierne, porque de ahí se empieza a hacer, es que él no sabe administrar, es que él no, ¿verdad? Yo sí sé, fíjate que surge algo, hace mucho de un tema, una conferencia aquí en Tijuana, que yo hablaba acerca de que la mujer cuando nos casamos, nosotros como mexicanas, nos casamos y nos convertimos en mamá, no sé si te fijas. Amor, límpiate los zapatos, lávate los dientes, ponte a comer, nos volvemos mamá. En esta área de mamá, nos volvemos mamá violentonas, nos volvemos como la madrastra, la madrastra de Cenicienta. Y con el marido hacemos casi esa misma función, maltratamos, pero ahí lo tenemos, no queremos que se vaya. Entonces, todo esto, Lick, no se habla. ¿Por qué no se habla? ¿Por qué no tenemos un temor de decir, espérate, por ejemplo, una vez yo publiqué en Facebook acerca de cuidado, cuida a tu pareja, el hombre merece respeto, el hombre merece, ta, ta, ta. Y los comentarios abajo eran, pues si quieren esto, pues que den esto, pues que son tal y son tal, ¿por qué así? Porque sabemos que todo es mercadotecnia también, porque el 10 de mayo es maravilloso, ¿no? El Día del Padre es más o menos, ¿verdad? Y así, todo es, la mujer aquí en México reina. Pero ¿por qué el hombre se calla tanto, caramba? Sí, efectivamente, ¿no? Como comento ahorita, digo, ahorita está de moda el tema de las feminazis, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cualquier situación hacia la mujer es atención, ahí el foco rojo, no, hazle caso porque es mujer, no, esto porque es mujer, la misma sociedad es la que le da el poder a cada uno, la misma sociedad. Yo siempre le digo a mis alumnos en una clase que doy de psicopatología, ¿no? Y hay un tema bien interesante de las conductas normales y anormales. Y les comentaba a ellos, la misma sociedad es la que se encarga de decir qué es la conducta normal y anormal. La misma sociedad se encarga de etiquetar, de poner esos paradigmas, ¿no? Esos estereotipos de esa persona no es normal, esa persona es anormal, cuando realmente estamos, se podría decir, seguimos, muchas personas siguen las mismas conductas como, no digo que todos, ¿verdad? Pero como borreguitos, ¿no? Si esa persona lo hace, yo también lo hago, y así se va la cadenita, no, él fue a denunciar, no le hicieron caso, no, mejor no voy yo, ¿qué van a decir de mí? No le hicieron caso. Y desde ahí empieza, pero ¿qué tal si esa persona no le hicieron caso? Y vas tú y denuncias, y a ti sí te hacen caso, o no te hacen caso, pero sigues tu proceso. Entonces, el interés, ¿no? El interés de que estés bien al pendiente del proceso, y no nada más en los hombres, también en las mujeres, pero como comento, ahorita el tema de moda es las mujeres, entonces es muy probable que a la mujer le den más atención de entrada, porque está de moda el tema, pero ¿qué tal si el día de mañana sacamos una publicidad donde sea el tema la violencia a los hombres y generemos toda esa propaganda, todo ese marketing de la violencia hacia los hombres? Está 100% garantizado que el día que vaya un hombre a denunciar una violencia por parte de su pareja, van a estar todos los ojos sobre el hombre, e incluso van a seguir su proceso a ver cómo te va, cómo te están ayudando. ¿Por qué? Porque va a estar de moda. Es marketing, la misma sociedad se encarga de decir que sí y que no. Y más si nosotros contribuimos a eso. No, es que no me hicieron caso, no, ¿para qué voy? Claro, desafortunadamente en México tenemos un gobierno todavía tercermundista, me atrevo a decir que tenemos un gobierno tercermundista, donde si tú no vas y le das seguimiento a tu proceso, nadie te va a hablar y decir, su proceso va así, que es obligación de ellos.
Es obligación de los gobiernos informarte, pero nadie lo va a hacer. Entonces tú tienes que ir a ver tu proceso. Nadie, desafortunadamente el dicho de que nadie va a ver por ti, sí aplica, sí aplica. Y digo desafortunadamente porque no debería de ser así. Las leyes dicen que no debe de ser así. De derecho no debe de ser así, pero de hecho es lamentablemente así. Hay tres puntos importantes, Lick, si me permite compartir esto, por lo cual en la mañana hacíamos, aquí trabajamos varios psicólogos y trabajamos y hacemos balance y vemos las cosas. ¿Por qué está pasando esto? Tres puntos importantes que estuvimos en disputa aquí hablando. Número uno es la economía. Cuando hay un alza de economía, donde está la economía alta, que si es la mujer o es en el hombre, esa persona tiene el poder. Número uno. Número dos, según donde trabaja cada uno. O sea, si la mujer tiene un puesto alto o el hombre lo tiene, es el que manda y el que gobierna, es el que tiene poder. O sea, es el que generalmente, estamos hablando de un balance aquí pequeño nosotros, es el que maltrata. Es el que dice, órale, muévete, das la comida, cuando llego quiero que encuentres esto, y tú cállate, y tú no vengas, y tú no salgas, yo voy a ir, porque es el que da ese poder, ¿verdad? Número dos, el número tres también, el que en el área sexual. Entonces, ¿qué pasa? Todas esas áreas le da cierto poderío a la persona. Ya cuando viene esa pareja y vemos, es que yo trabajo en tal parte, ok, ya sabemos por qué está arriba ella, y ella quita, manda y pone. No hay problema dónde trabaja, no hay problema el dinero que gana, no hay problema si es buena para el sexo, no hay ningún problema. Qué maravilla, que tengan miles de orgasmos, eso es maravilloso. El problema es cuando empiezas a violentar a tu pareja, porque ¿dónde estás tú? Entonces, en base a eso, lo que tú comentabas, Lick, porque está muy, muy fuerte el tema de feminicidio, ¿verdad? Y todo esto, no estamos peleando nada de eso, ni estamos discutiendo mucho menos de eso. ¿Cómo yo, que soy violentadora, y quisiera empezar porque me interesa mucho eso, yo soy violentadora, estoy aquí y yo sé que maltrato a mi esposo, yo sé que soy muy dura con él, yo sé que no lo dejo que gaste su dinero y soy grosera con él. ¿Cómo le puedo hacer yo, que soy la violentadora? Fíjate que está bien interesante esa pregunta. Yo considero que parte de ambos lados de la autoestima. Y te voy a decir por qué la autoestima. Porque para que exista una víctima debe existir un victimario, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien. Ok, yo me engrandezco porque tengo poder, porque tengo dinero. Inconscientemente no estoy viendo que ya me estoy convirtiendo en una persona narcisista, manipuladora, etcétera, ¿no? Entonces yo me empiezo a convertir en una persona narcisista, manipuladora, pero debe de existir una persona que se deje manipular. Entonces la persona que está manipulando, narcisista, se empieza a inflar con una autoestima mala, mala. Entonces yo necesito a lo mejor poder y dinero para que mi autoestima sea alta, pero mi victimario, su autoestima en automático es totalmente baja. ¿Por qué? Porque se está dejando manipular. Sí. Entonces, te das cuenta cómo de ambas partes es la autoestima, ¿no? Sí. Acá tengo una autoestima bien inflada, pero acá tengo una autoestima súper baja, súper baja. Y tengo la autoestima inflada porque tengo dinero y poder. Y si no tengo dinero y poder, ¿qué pasa? Mi autoestima otra vez se va para abajo. Entonces considero que de ambas partes lo principal es la autoestima. ¿Por qué? Porque si yo tengo poder y dinero, y sí, yo soy la que mando, pero resulta que mi pareja no tiene dinero, se quedó sin trabajo y no tiene poder por el momento, pero su autoestima está bien, se podría decir dentro del rango, no va a permitir que lo traten mal, que lo violenten. Entonces todo parte de la autoestima, ¿no? Considero que es bien importante esa parte. Te dejo para que sigas con el tema, si no te voy a interrumpir todo el camino. No, gracias. Esto es lo que me comentabas, ¿no? Sí, cuando vi el tema que me comentaste, ¿no? Dije, okay, a ver, vamos a ver las reacciones de las personas. Me atrevo a decir que tengo a lo aproximadamente 2,000 y algo de contactos en mi Face de laboral, ¿no?
Dije, bueno, vamos a lanzar la pregunta porque siempre es bien interesante lo que comentan. Siempre es bien interesante las reacciones, los comentarios y pues todos piensan diferente, ¿no? Y lanzo esta pregunta, ¿qué opinas de la violencia a los hombres por parte de sus parejas y el tabú, ¿no?, de callar? Y me llamó la atención, únicamente 17 personas se atrevieron a reaccionar. Y digo, se atrevieron porque yo sé que más personas lo vieron y muchas pues no reaccionaron, etcétera. Pero me llamó la atención, ¿te das cuenta cómo en las reacciones, tres sorprendidos, uno me encanta, uno me importa, me entristece, me causa risa, ¿no? Cómo inconscientemente también proyectamos, ¿no?, a través de lo que publicamos, de cómo reaccionamos. Entonces, ahí en la que más me llamó la atención fue la carita de risa. Y ya me voy a la carita de risa a ver quién reaccionó así. Y fue un hombre, fíjate que me llamó mucho la atención que fue un hombre. Un hombre el que reaccionó con risa, ¿no? Entonces, le pregunto por qué. Me podría dar su punto de vista desde esa reacción, ¿no? Dije, caray, algo está pasando, dicen, lo que te choca, te checa, ¿no? Sí. Algo está pasando. Y ya me responde que por la generación de cristal, ¿no? Pues para ya no entrar más en el tema y no hacer proyecciones, etcétera, dije, okay, hasta ahí lo dejé. Pero me llamó mucho la atención cómo el mismo sexo va creando esos estereotipos, ¿no? Uh-huh. Tú eres hombre, debes de aguantar. Sí. Debes de aguantar los golpes y demás, etcétera, ¿no? Por eso digo que la misma sociedad lo vamos creando. Mira, fíjate esta parte bien interesante. Wow. Los comentarios, solo copié algunos donde está tapado de azul son respuestas de hombres y donde está tapado con rosa son respuestas de mujeres. Opino que existe demasiada violencia psicológica cuando les niegas a sus hijos al momento de separarse, con o sin justa razón, fuera de argumentos sociales y legales, lo que comentaba, ¿no? La principal causa de chantaje. Si te vas, no vas a ver a tus hijos. Si andas con otra persona, tus hijos. Y siempre la parte más débil, ¿no? Los hijos. Cuando en ocasiones la mujer no tiene el poder de decir, yo quiero esto y se va a hacer esto, pero es decisión de ella, sin poner a terceras personas por delante, ¿no? Y menores que son a lo mejor todavía incapaces de tomar decisiones legales. Así. Entonces, ahí es la opinión de un hombre. Ahí hay mucha ignorancia, Lick, porque mucho hombre ha sufrido, fíjense, hace muchos años atrás, como 9 años, me llegó un varón llorando, literal, y diciendo, siempre he mantenido a mis hijos, pero jamás me ha permitido verlo. Yo dije, ¿cómo, muchacho? Uh-huh. ¿Pero cómo? Lo canalizamos, ¿verdad? La defensa, lo canalizamos donde fuera necesario. Logró, tardó 6 meses a 1 año, creo, para poder ver a sus hijos. Pero casi era nomás porque ella decía que no lo podía ver. Cuando él los mantenía, o sea, él cumplía. Entonces, hay mucha ignorancia en cuanto a eso y es importante hablarlo, Lee, porque no es justo. Uh-huh. Hay mucho hombre bueno, hay hombres buenos que están luchando por sus hijos. Entonces, claro. No quiero decir que la mujer es mala, claro que no, ni quiero, no estoy tratando de hacer de un desbalance aquí. Solamente decir que sobre el tema, ¿no? Sobre el tema. Uh-huh. De esto que tú estás leyendo, que fue muy interesante lo que hiciste, Lee, qué bárbaro. Sí, mira, fíjate, aquí hay otra respuesta que me llama la atención. Aquí en la parte rosa, en el comentario del medio, esta respuesta fue de una mujer. Que dejen de chillar, niñitas, por eso son hombres, no señoritas. Y después pone, no te creas, en son de burla, ¿no? Entonces... Ajá. Como psicólogas sabemos que siempre proyectamos, ¿no? Desde lo que escribimos, lo que comentamos y parte de aviento la piedra, pero no pasa nada, es que realmente quería aventar la piedra y sí iba a pasar, ¿no? Entonces, aviento el comentario y después digo, no es cierto, pero hay algo de verdad ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo fue criada esa mujer, su cultura, etcétera, etcétera, ¿no? Y para ella es el hombre debe de aguantarse y como sea, cállate, ¿no? Cállate. Uh-huh, exacto. Y aquí en la otra, un costado,
también la respuesta de un hombre, que son unos, y dice la grosería, agachados por eso, patín y trompón. Y si se pone al pedo, un jalón de greñas, gorila como lomo plateado. Entonces te das cuenta cómo los mismos, tanto los hombres y mujeres, son los que etiquetamos qué está bien y qué está mal. ¿Qué está bien y qué está mal? Si yo soy hombre y quiero ir a denunciar y me topo con estos comentarios, probablemente diga, no, ¿para qué voy? Se van a burlar de mí. Desde ahí empecemos a ejercer la violencia, ¿no? Y a jugar con la mente inconscientemente, ¿no? Entonces, sí, esos fueron pequeños comentarios, pero... Muy interesante. Con esos tenemos, ¿no? Muy interesante. Sí, entonces, también como comentaba Lick, otro... Te platico un caso real y verdadero. Un hombre, ¿no? Un hombre que tuvo una relación con una mujer. La mujer no registra a su hijo con los apellidos de la persona, del hombre. Después le exige dinero. Él lo mantiene y luego mantiene a otro hijo de la misma mujer que no es su hijo de sangre. Entonces... esta mujer pues lo chantajea por medio de los hijos, a pesar de que legalmente no tiene ningún derecho él sobre ellos, y todavía le sigue ejerciendo violencia con los hijos, a pesar de que él con la cintura en la mano puede decir, yo no te voy a dar dinero para mi hijo y tu hijo, ¿no? Aparte, entonces, y abusa, ¿no? Abusa de esa situación sentimental, etcétera, pero con la mano en la cintura puede deshacerse totalmente de esa responsabilidad legal, ¿no? Legal. Entonces yo comentaba, ¿y por qué no te denuncian por la prueba de paternidad? No, es que no sé si sea mi hijo realmente, dice ella que no sabe y no quiere denunciar por la prueba de paternidad. Entonces a veces no necesitamos más que obviar, ¿no? Más que obviar. Si no denuncias legalmente la prueba de paternidad, ¿qué quiere decir? Pues no es tu hijo de sangre, ¿no? Entonces, si no quieres hacer las cosas bien legalmente es porque hay algo. Pero encima de eso, como sabes que hay afecto, hay emociones ahí y demás, te aprovechas de eso. No son tus hijos de sangre, ninguno de los dos, pero yo te hice creer que eran tus hijos. Entonces, como ya tienes amor, cariño, etcétera, con ellos, pues voy a aprovechar de esa situación, ¿no? Entonces, sí está un poco... Bueno, más bien no está difícil la situación. Los mismos seres humanos la hacen difícil, ¿no? Porque en ocasiones pensamos más con las emociones que con la razón. Con la razón, ¿no? No sabemos manejar las emociones y pensamos con las emociones, ¿no? Uno desde acá afuera lo ve diferente. Yo le comentaba, pues que te denuncie por la prueba de paternidad. Que te denuncie y hacer las cosas legalmente. No... es mi hijo y yo lo voy a mantener, y si no me dejan verlo, pues ni modo. Casi el 80% de los casos, o voy a bajarle poquito si quiero 80, 70 si tú quieres, están de por medio de los hijos, y ante eso, uh-huh. Ante eso no hay ley, ¿no? Están en juego, los veo, no los veo, les doy, no les doy. Está muy interesante esto, qué bárbaro. Sí, efectivamente. Estaba buscando estadísticas, no logré encontrar en internet. De hecho, aquí en Tijuana, 9 de abril, a la fecha de hoy, es lo único que encontré, que 70 hombres fueron violentados del 2019 a la fecha. Sí, no hay. A la fecha fue en 23 de febrero del 2020. Estamos hablando aproximadamente el año pasado, 70 hombres fueron violentados. Le sumamos un año más, pudieran ser por una estadística... 140, uh-huh. 140 hombres en 2 años en Baja California que denunciaron. Claro, estamos poniendo que hablaron, ¿verdad? Ajá, sí, que denunciaron. Sí. Que denunciaron, pero ¿qué hay de todos esos hombres que se quedan callados? ¿Y cómo fue su proceso? Porque un proceso para denunciar, lamentablemente, sí, es muy triste, el proceso. ¿Por qué? Porque te revictimizan, y me atrevo a decirlo porque ya acompañé a varias personas, incluso un hombre, a denunciar, y es un proceso largo donde te revictimizan como 5 veces, sí. Y después, y esta es una persona donde, como comentabas, ¿no? Tenía a lo mejor una economía media donde podía moverse, donde tenía un vehículo,
donde se tenía que estar trasladando de un lugar a otro, pero ¿qué hay de las personas que no tienen esa economía media, ¿no? Donde a lo mejor es baja su economía, donde no tienen un carro para trasladarse de un lugar a otro, porque estoy hablando que fue de una persona que denunció en el Ministerio Público de Rosarito, porque los hechos fueron en Rosarito, pero se tenía que ir a certificar a Tijuana, a hacer los exámenes psicológicos a Tijuana, entonces tenía que estar de un lado a otro, ¿no? Entonces sí es algo desgastante emocionalmente, económicamente, y es un proceso lamentablemente largo, donde las personas se quedan en la mitad del camino, ¿no? Ya no quiero denunciar. Y ahorita pues vergonzoso para ellos también porque no se atreven, y cuando se atreven hay mucho, ya desde que llegan, ¿a qué vienes? ¿A qué se te ofrece? Pues que vengo a denunciar porque me maltrataron. Ya el ambiente se pone, te digo porque he estado ahí, se pone tenso, ¿no? Y pues a ver, pásale. Las actitudes, todo, sí, entiendo eso de se pone muy difícil, ¿no? Ese tipo de denuncias, nos ha tocado presenciar denuncias cuando han llegado, hasta, te soy honesta, volteamos, ¿no? Viene porque lo maltratan y hay muchas cosas en la cabeza de uno, pero si está bien alto, está bien fuerte, ¿cómo que lo maltratan? Sí lo maltratan, ¿no? Y dices tú, ¿cómo? Y generalmente no hay un seguimiento, o sí hay un seguimiento sobre estas denuncias. Sí hay un seguimiento por parte de la fiscalía o por parte del denunciante. Okay. De la fiscalía, se sigue la denuncia. Bueno. Sí, la violencia se sigue de oficio. No hay mediación en la violencia, no hay mediación. No se va a justicia alternativa, se sigue de oficio la violencia. Pero el ministerio, la fiscalía lamentablemente no es como que, a ver Alejandra, ¿vas a venir o no vas a venir? Tu proceso va en esta etapa. Por eso digo, de derecho debería de ser así. Alejandra, tu proceso va en esta etapa de derecho, pero de hecho no es así. Entonces tú denunciaste, tú eres la parte afectada, tú tienes que venir a ver tu proceso, a ti te interesa. Yo, fiscalía, tengo un montón de carpetas de investigación que no me voy a dar a la tarea de hablar una por una a decirte que tu proceso va en esta etapa. De hecho, no se hace. De derecho debería de ser así. No digo que la fiscalía esté mal, ¿verdad? Pero tienen muchas carpetas de investigación donde, pues, si se detiene una por una a darle seguimiento, bueno, más bien no seguimiento, a darle esa atención de informarle a la víctima en qué etapa va, entonces sí sería un poco más tardado, si así es tardado, entonces con esos pequeños detalles es todavía más tardado. Paciencia para esto, ¿verdad, Lick? Para poder, en dado caso que se tuviera la paciencia necesaria, Lick, lo único que queremos es esa restricción, si se puede decir así o si se dice así la palabra, sabes que ya no quiero que te me acerques, está bien, legalmente no quiero, porque quiero decirte algo que hemos tenido casos que hoy en la mañana comentamos de esos castrantes, personas, mujeres que, y que están ahí, no solamente son violentadoras, sino son castrantes en el sentido de que, y vienes ahorita y quiero que hagas esto y lleva a los niños para acá. Y, es muy pesado, muy difícil. Cuando se denuncia a la mujer, se pone una, como un reglamento de una vez a la semana vas a venir por el niño, una vez a la semana vas a pagar la manutención, vas a hacer esto, esto y esto. Con el hombre se hace lo mismo, porque hemos tenido un caso, uno de los licenciados me decía, es que a la mujer le exige que vaya, que lo recoge, que se los trae y ya estás aquí. ¿Y qué les llevaste? ¿Qué hiciste? ¿Qué les diste de comer? ¿Qué es esto? Es muy pesado. Hay hombres que el hombre puede pedir esa carta de restricción donde no te metas, dame a mi niño, este día me toca a mí y no me preguntes qué comió, qué no comió. Yo soy el padre y me voy a hacer cargo. Se puede hacer esa parte donde el hombre tenga esa libertad de disfrutar con sus hijos sin que ya se meta la mujer. Ah, claro, eso lo estipulan en el convenio que lo hacen legalmente por medio de un juzgado, ¿no? En este caso se me ocurre un divorcio donde hay hijos de por medio.
ahí en el divorcio van a estipular los días de convivencia, los días de, sí, de convivencia y la manutención. La manutención, tanto dinero va a aportar cada quien, o tanto dinero va a aportar mamá o papá. A mí me tocan los fines de semana, año nuevo, y a ti tales días en un horario de tal a tal. Ahí se estipula en el convenio, ¿no? Entonces, ahí yo debo de respetar lo que estipulamos en el convenio, presentamos ante un juez y hasta ahí. Claro, si tú no lo respetas, tú como mujer no lo respetas, entonces yo tengo que informarle al juez que no está respetando. Ah, perfecto. Pero ahí ya no entra la fiscalía. Entraría la fiscalía en casos de delitos. En este caso, si la mujer vuelve a violentar, yo puedo ir nuevamente a denunciar que estás ejerciendo violencia hacia mí, ¿no? Hacia mí. Entonces, si la violencia existe todavía, claro, yo voy, denuncio fiscalía, y fiscalía tiene la obligación de establecer las medidas cautelares, ¿no? En este caso, una medida cautelar pudiera ser la restricción, ¿no? No te puedes acercar a mí, etcétera, etcétera. Pero yo como víctima tengo que pedirlas, que es la obligación de la fiscalía dártelas, pero en ocasiones no las dan. Entonces yo tengo que ir a pedirte, fiscalía, gírame las medidas cautelares, ¿no? En este caso sería, no te puedes acercar a mí. Okay. No me puedes molestar. En cuanto tú empieces a molestar, yo marco el 911 e informo, ¿no? Doy parte a las autoridades. Ya eso de días de convivencia, manutención, eso ya se ve en el juzgado, en los juzgados, por medio de una demanda. En la fiscalía es denuncia, juzgado, demanda. Son dos cosas totalmente diferentes. Perfecto. Wow. Así es. Entonces sí, es un tema bien interesante donde yo les invito a los hombres que realmente que no callen, porque si siguen callando se va a seguir esto como una cadenita, ¿no? Hasta que a lo mejor ya no van a ser feministas, ¿no? ¿Cómo les pondríamos? Masculinistas, no sé, sí. Algo así, ¿no? Cuando sí. Se levanten todos los hombres y digan, ya basta también de violencia. Entonces sí, los invito a que no callen, ¿por qué? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Yo siempre comento, cuando dicen, es que no sé qué hacer, ok, pon los ambos panoramas, ¿qué es lo peor que puede pasar? No, pues, puede pasar que se burlen de mí, ok, ¿y qué es lo mejor que puede pasar? Que solucione el problema, ¿no? Ok, si en el peor de lo que puede pasar no corre riesgo tu vida, entonces de ahí toma una decisión. Ok, toma una decisión de que lo peor que puede pasar es que se burlen de mí. Va, me la aviento, que se burlen de mí, pero ¿a cambio de qué? De que voy a tener una paz, una tranquilidad, etcétera, ¿no? Y ya, hasta ahí siempre poner los dos panoramas, que es lo peor y lo mejor que puede pasar en base a una situación difícil, ¿no? De decidir qué hago. Y aquí me encontré una frase que me gustó mucho, es de Jorge Bucay, que dice, quiero que me oigas sin juzgarme, quiero que opines sin aconsejarme, quiero que confíes en mí sin exigirme, quiero que me ayudes sin intentar decidir por mí, quiero que me cuides sin anularme, quiero que me mires sin proyectar tus cosas en mí, quiero que me abraces sin asfixiarme, quiero que me animes sin empujarme, quiero que me sostengas sin hacerte cargo de mí, quiero que me protejas sin mentiras, quiero que te acerques sin invadirme, quiero que conozcas las cosas mías que más te disgusten, que las aceptes y no pretendas cambiarlas, quiero que sepas que hoy puedes contar conmigo sin condiciones. ¡Wow! ¡Qué lindo! Y todo esto lo hacemos o lo hacen al revés. Te escucho, pero te juzgo. Opino, pero te estoy diciendo qué es lo que hagas, ¿no? Confías en mí, pero a la vez me exiges. Entonces, parece que lo que está escrito es totalmente al revés, ¿no? Cuando en realidad lo correcto, lo ideal sería este pequeño escrito, pero siempre lo comento, es inconscientemente, y cuando ya es conscientemente es que realmente existe un problema más grave. ¿Por qué? Porque sabes que estás mal y aún así lo sigues haciendo.
Ahí ya hay más que terapia, ¿no? Es que todo lo hacemos al revés, y lo estoy leyendo, y todo es al revés, ¿no? Juzgamos, juzgamos. Cuando es bien interesante, porque cuando queremos una opinión, cuando piden una opinión, en lugar de soltar un lindo consejo, y después no hacemos, ¿no? Que el jefe, oye, ¿cómo ves? El jefe me dijo que me va a cambiar de horario. Yo te recomiendo que le digas que no puedes en ese horario, pero bueno, como tú te sientas mejor, si quieres, ¿no? Yo te dije, y ya empieza esa molestia, ¿no? No, pero que no lo hiciste, yo te dije, o sea, que empieza esa exigencia, ese enojo. Entonces, casi, casi siempre, como dice este escrito de Jorge Bucay, está bien interesante porque lo estamos manejando al revés y necesitamos cambiar esa parte, Lick, necesitamos cambiar también esa parte tan interesante. Hay varias preguntas aquí que nos están haciendo, dice, licenciada, bueno, te están haciendo varios comentarios a ti. Qué linda la gente. Dice, ¿cómo parar a una mujer que, bueno, cómo parar a una mujer que lastima a un hombre si él no para, si él no la para? O sea, cómo pararla si él no la para? Dice, es lo único que me pone, ¿a dónde puede ir un hombre maltratado? ¿A qué lugar puede ir? Okay. La primera pregunta me imagino que la hace una persona externa a la pareja, ¿no? ¿Cómo Sí. parar a una mujer que maltrata a un hombre si él no la para? Sí, lamentablemente no podemos parar a una mujer que violenta a un hombre si él no la para. ¿Por qué? Porque malamente pasa, ¿no? Que es que me pegó, es que esto, y siempre las personas. Los comentarios más comunes es, pues sigues ahí, a ti te gusta que te peguen, te gusta que te maltraten, y no sabemos que ese maltrato, ese que te gusta que te peguen, es una enfermedad, Sí. ya se convirtió en una enfermedad como un adicto a las drogas, en este caso puede existir la codependencia o la dependencia, ¿no? Ambas van casi de la mano. Entonces yo soy dependiente de una persona. Porque estoy llenando un hueco, un vacío. Entonces, a través de esa manera lo está llenando. Y no me puedo deshacer, no me puedo ir de ahí, porque está llenando mi vacío, mi hueco. No es que me gusta que me peguen, es que está llenando mi hueco, mi vacío. Y yo ocupo realmente un tratamiento, una terapia. Y si me lo quitan, me voy a sentir mal, voy a entrar en depresión, a lo mejor voy a caer en ansiedad, etcétera, etcétera, infinidad de trastornos se pudieran hasta convertir, pero hasta que yo no lo vea realmente que estoy mal, voy a poder salir. Así tenga el mejor terapeuta, el mejor aconsejador, coach, chamán, brujo, etcétera. Realmente, si yo no quiero, no voy a salir de ahí. Y también he escuchado que es que con medicamento, etcétera. Yo respeto mucho el trabajo de mis compañeros psiquiatras que están para medicar. Pero, ¿qué pasa, no? Yo tengo depresión por una ruptura amorosa y voy con el psiquiatra, me medica pastillas para la depresión. ¿Qué es lo que va a pasar? Sí, va a lo mejor a disminuir esa pequeña depresión porque los medicamentos antidepresivos por lo regular lo que hacen es alentar nuestro cuerpo, ¿no? Sí. Nuestro cuerpo. Entonces, una vez que pasa el efecto, va a seguir la depresión. Ahí está el Va a seguir. detonante, Lee. Va a seguir, entonces estoy tapando un hoyo, pero después se va a acabar el taponcito y vuelve a seguir el hoyo. Sí. Sigue, entonces si no voy a un buen proceso terapéutico, no voy a poder salir. Así tenga el mejor chamán, brujo, etcétera. Si no quiero trabajar yo en mí mismo, en mí Sí. misma, no voy a poder salir. Siempre Muy. lo he comentado, ¿no? El terapeuta, su trabajo es el 20% y el paciente es el 80%. Así. ¿No? Lee, preguntan, desde que son novios, se puede ver violencia en las niñas y los niños, ¿verdad? Me preguntan así. Sí, definitivamente. El hecho de que somos novios y no, hoy no vas a salir con tus amigas. ¿Por qué? Porque ya tienes novio. ¡Ey, pero espérame! Y aunque fueras mi esposo, soy. Eres Yo te. mi novia, ¿no? Mía, sí, ya eres de mi propiedad. Mi ¡Ey, tranquilo, propiedad. tranquila, ¿no? Todos te ocupamos un espacio personal. ¿Dónde dice que me compraste? Ya pasó eso de la esclavitud, ¿no?
Ya no estamos en tiempos de la esclavitud donde pagabas por mí. Desde el noviazgo se empieza a ver la violencia, los celos, ¿no? Y es un círculo vicioso, Lick, porque acuérdese que, como decíamos, no es como la adicción, no es algo dopamínico donde nos violentamos o me violenta, pero después tengo un orgasmo bien rico y tengo miles de orgasmos y paso bien, disfruto la noche bien padre y se pasa, pero otra vez vuelve la violencia. Este es un círculo bien fuerte donde acordémonos que es adictivo. Es adictivo, el cerebro acepta esto, se vuelve rutinario y lo aceptamos. Me preguntan, ¿a dónde puede ir un hombre que es maltratado? ¿Dónde puede ir un hombre que es maltratado? Ok, existe el DIF municipal puede pedir ayuda ahí, de entrada a la fiscalía a poner su denuncia correspondiente. Ojo, no necesariamente tiene que tener lesiones físicas para poner su denuncia. Existe la violencia psicológica, donde el perito en la materia te va a hacer evaluaciones y va a determinar si realmente tienes una afectación psicológica. Entonces no es necesario que tengamos lesiones físicas para ir a denunciar. Fiscalía, DIF municipal va a ayudar con asesoría legal, apoyo psicológico. Me imagino que en algunos, no desconozco si sea gratuito o cobren un precio muy mínimo, pero por lo regular casi siempre es gratuito. Entonces, DIF municipal, pueden de entrada también policía municipal en la unidad de violencia intrafamiliar. Policía municipal, la unidad de violencia intrafamiliar es cuando marcamos al 911 y llega la unidad de violencia intrafamiliar y violencia intrafamiliar lo canaliza a la fiscalía. Entonces, para cuando hay crisis, ¿no? Para. Existen esos apoyos por parte del gobierno. Perfecto. ¿Una hermana, una madre o una hermana puede denunciar cuando violentan a su hijo, la esposa? Lamentablemente. Es lo mismo que decíamos hace rato, ¿verdad? De que si una persona externa, aunque sea la madre, puede denunciar. Sí pudiera denunciar anónimamente a lo mejor, pero en la fiscalía es como decir, a ver si me ocurre qué ejemplo pudiera compararlo. Le robaron el carro a mi vecina, pero ¿por qué no viene la vecina, señora? Pues porque no quiere, ¿no? No tiene tiempo. Cierto. Entonces, pero ¿y usted qué tiene que ver si el carro es de su vecina, señora? Entonces, sí es algo controversial. ¿Por qué? Porque si yo no voy y denuncio yo como persona afectada, es porque realmente no quiero, ¿no? Pudiera ser una denuncia anónima, a lo mejor donde hay golpes, pudiera ser muchas cosas, a lo mejor me tienen privado de la libertad y yo no puedo hablar, entonces ahí pudiéramos entrar con una denuncia anónima, que se investigue realmente por qué no estás denunciando, ¿no? ¿Qué es lo que te está generando la incompetencia para que tu víctima vayas y pongas tu denuncia? Leticia Rodríguez dice, sí puede denunciar a DIFA. Qué lindo, gracias Leti, qué bueno. Dicen, Lick dice, regrese, denos un tema, por favor, cuando hay violencia hacia los padres, dice, cuando vuelve, por favor, denos un tema de violencia hacia los padres, nos están poniendo aquí, Lick. Y luego dice, muy buen tema, licenciada, qué bárbaro, de veras nos hace falta temas como esto. ¿Qué puedo hacer yo si mi esposa me niega a mis hijos? Dice, pero constantemente estoy dando mi manutención. Me ofende. Tengo muchos mensajes donde me ofende. Ojo, ahí si está dando manutención y la esposa está ofendiendo, puede denunciar igual, como hablaba, no necesariamente tiene que ser violencia física. Existe la violencia psicológica. Y constantemente se amenaza con los hijos, tiene que hacerlo por medio de un juzgado, ya se convierte, no sé si exista demanda,
pero si no existe demanda, ya debe de hacer un proceso por medio de un juzgado donde estipulen el convenio, las horas de convivencia con los hijos, etcétera. Sí, yo tengo la obligación como papá de dar dinero, de dar manutención, ¿no? Pero también tengo derechos y uno de mis derechos es pues ver a mis hijos en las horas acordadas, ¿no? Claro. Ahí, ese punto es bien importante de que los hombres también, ojo, yo doy dinero, yo como hombre se lo doy físicamente, ten el dinero o se lo mando con mi mamá, ¿no? Le mando el dinero, pero hay mujeres, ojo también, no estoy en contra de las mujeres, ni en contra de los hombres, ni a favor, ¿no? Estamos en punto intermedio. Hay mujeres que abusan de que a mí no me estás dando dinero. Oye, pero si yo te he dado durante 10 años dinero, compruébamelo. Y lamentablemente no tenemos cómo comprobarlo. Sí, mi mamá te lo daba. Sí, pero legalmente, ¿cómo lo compruebas? Que te firme en un papel donde estás comprobando los Ay, eso ingresos. es bien importante, Lick, eso es bien importante. O por medio de un depósito. ¿Por qué? Porque ahorita en la pensión ya se puede girar una orden de aprehensión, incluso llegar hasta la penitenciaría, si tú haces caso omiso de eso. Entonces, yo como hombre o yo como mujer me voy a proteger de que estoy dando dinero. Porque la mujer, si no tiene a los hijos, si los tiene el hombre, es obligación de la mujer darle dinero al hombre. Entonces, es equitativo. Entonces, sí hay que protegernos legalmente de ambas partes en esa cuestión. Wow, qué interesante. Me salí de mi casa, le dejé mi casa, aunque soy el propietario. Tiene mi casa, mis hijos, y no me puedo acercar. Legalmente es su casa, por herencia. Igual, por medio de una demanda, juzgado, o que legalmente es su casa. Hay que ver también la situación, ¿no? La edad de los hijos, etcétera, etcétera. ¿Por qué se salió? Hay que ver todo el entorno legal. Legal. Hay muchas vertientes en lo legal donde creemos, bueno, donde creen los hombres que no pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque soy hombre y no puedo hacer nada. Y la mujer en ocasiones abusa de esa situación. Como digo, vuelvo a lo mismo. Está de moda el tema de las mujeres, y como está de moda, yo te puedo fregar porque me van a hacer caso, porque soy mujer y porque ahorita las mujeres estamos bien empoderadas. Sí. Bien fuerte este tema. Bendiciones a todas, excelente ponencia, de verdad, muy buen tema, muchas felicidades. Licenciada Alejandra, muchas gracias por estar, regalarnos este momentito, muchas gracias, está muy buen tema. Leticia Rodríguez te dice muy buena ponencia, muchas gracias. Poquito, pero sustancioso, excelente tema. Muchas bendiciones, licenciada. Ojalá volvamos a verlo. Hermoso tema, Hanna, muchas gracias. Me encantaría que hablara acerca de los hijos y los padres. Los hijos y los padres. Muchas gracias, licenciada Alejandra. Sí, Hanna, tienes razón, está bien joven y bien guapa, dice. Buenas noches, interesante el tema, licenciada, muchas gracias. Hay mensajes muy fuertes, Lee, si algunos te pueden contactar, que si tú estarías dispuesta a ayudarles en su caso. Dice, no importa, me habla, pues no importa, yo le pago, pero que lleve mi caso. ¿Se pueden contactar contigo, Lee? Sí, claro que sí. Aquí escribí unos enlaces de redes sociales. Yeah. Claro, pueden, no sé si pueda dar mi claro, número claro. telefónico. Sí, Pueden claro. contactarme a través del 661-114-9730. Lo repito, 661-114-9730. Igual a través de las redes sociales, mi correo electrónico, mi página de Facebook, me encuentran como Mujer Mejor, en Insta y YouTube también, igual Mujer Mejor, y yo estoy trabajando de ambos lados, psicológico y legal. Lick, me preguntan que si, bueno, obviamente sí, claro que sí, me preguntan que si soy mujer maltratada, ¿me puedo acercar a ti para ver cómo, que lleves mi caso? Me preguntan. Sí, igual, hombres y mujeres, ambos casos. Ajá.
como mujer también puedo acercarme a ti para que puedas llevar mi caso. Sí, claro que sí. Muchas gracias, licenciada Margarita. Te dice muchas gracias, licenciada Alejandra. Excelente tema. Muchas gracias. Tengo 2 años de casado y tengo problemas severos con mi esposa. Yo conozco a un hombre que ese es un caso, ¿no? Tengo 2 años de casado y tengo problemas severos de violencia con mi esposa. Otro caso dice, yo conozco a un hombre que de su nómina le quitan la manutención y ella no le deja ver a sus hijos y él tuvo que meter demanda. Pues qué bueno que metió demanda, ¿verdad? Le quitan de su cheque, no puede ver a sus hijos. Imagínate, esto se vive constantemente aquí en Tijuana, aquí en México, Lick. Automáticamente les están quitando desde la nómina. Hay hombres que se quedan con muy poquito dinero. Se supone, Lick, sácame de una duda, cuando hay demandas y hay divorcios y entra la manutención, ¿tiene que ser mitad, mitad? Sí. Okay. Sí, sí. ¿Qué pasa? Ojo, si la mujer no está trabajando, no, tiene que, ahora sí que, ok, yo doy el 10%, tú das el 10%, pero de acuerdo a lo que tú ganes y a lo que yo gane. Okay. Si yo no trabajo, pues no te voy a poder dar el 10%, ¿verdad? Pero voy a contribuir en otra cosa. No te voy a pedir a lo mejor el 100% si yo no trabajo, no. Te voy a pedir de acuerdo a lo que tú ganes. A tu sueldo proporcional, es lo que te voy a pedir. Pero si ambos estamos trabajando, claro, es igual. Perfecto. O si tú, hombre, tienes a los hijos, yo, mujer, estoy obligada a darte dinero, a contribuir. Ah, miren, ya ven, si el hombre tiene a los niños, ¿verdad? Mi esposa los tiene de lunes a jueves. De lunes a jueves, pero en todas las vacaciones yo me quedo con ellos. Jamás me permite que yo los vea si me cambian de horario de trabajo. O sea, si hay una modificación en su trabajo, ella no permite que haya modificación. O sea, si a él le modifican el trabajo, y ni modo, te quedaste sin verlo, ahora te aguantas. Eso es válido también. No se puede hacer un cambio ahí legal, no, ¿verdad? Nada de eso. Sí, eso es, depende cómo lo estipulen en el convenio, porque en el convenio siempre van a estipular, ok, a lo mejor a ti te tocan lunes y miércoles, ¿no? Y a mí martes y jueves, por poner un ejemplo. Ok, pero tu trabajo es variable. Ah, pues ahí le voy a estipular, a excepción de que los días que me toque trabajar, puedo verlos en algún otro día. Por eso es todo lo legal, redactarlo, ahora sí, prácticamente es un convenio, un contrato, ¿no? Donde estipulo todo, 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 y lo tengo que respetar, y si no lo respeto, pues ya voy y como papá no juzga, juez, está pasando esto y esto, e informo y sigo lo legal. Lamentablemente es bien desgastante emocionalmente para las parejas, entonces lo ideal es que sí lleguen a acuerdos. Yo sé que a veces no se puede, por ya sea alguna otra, pero lo más recomendable es que lleguen a acuerdos de convivencia sanos entre ambos, porque es muy desgastante en el juzgado y aparte es muy tedioso y los tiempos son muy tardados, y más ahorita en pandemia, ¿no? Pero de que se puede, definitivamente se puede legalmente. Lick, una pregunta, cuando un hombre o una mujer se acosan de la manera como haciéndose videollamadas, grabando uno al otro, por si acaso, por ejemplo, te grabo porque yo creo que me estás cometiendo adulterio, porque yo creo que estás haciendo esto, te grabo por si alguna vez te vas de la casa, yo voy a denunciarte para que veas que te estás portando mal. Eso es otro tipo de violencia. Ok, te grabo por si adulterio, ojo, el adulterio ya no existe, ya lo quitaron desde hace mucho tiempo del Código Penal. Ok, te grabo, pero ¿con qué fin? Te grabo porque te estás portando mal. Si yo voy a la fiscalía y le digo, lo grabé porque se está portando mal, ok, para empezar, defíneme qué es portando mal. Uh-huh. Porque para mí, fiscalía, portar mal, puedo decir que estás cometiendo un delito. Pero para ti portar mal es
es que me dijo, ay, estás bien tonta, ¿no? Hay que definir qué es portar mal primero que nada. Fiscalía únicamente va a atender delitos. Okay. Fiscalía, delitos, asuntos penales. Entonces hay que aterrizar bien el concepto de portar mal. Es que muchas veces por la ignorancia nos dejamos llevar por las amenazas, ¿no? Si no hay hijos menores de edad en el divorcio, ¿él tiene que darle manutención a la esposa? Dependiendo el tiempo que hayan estado en convivencia y dependiendo si él o ella no trabaja y qué es lo que lo imposibilita para que se pueda autosustentar económicamente. Perfecto. Lick, de verdad, no sé si quieras comentar algo más porque aquí nos podemos ir toda la noche, te exploto, ¿no? Con tanta pregunta. Si quieras comentar algo más, Lick, la verdad está tan interesante el tema y sé que hay preguntas. Muy, muy buen tema. Muchas gracias, licenciada Alejandra. Te menciona, te dice Isabel aquí. Muchas gracias, Elizabeth. Claudia te dice qué bárbaro, qué buen tema. Perdón. Te dice cada una de las personas que se están comentando aquí. No sé si quieras comentar algo más para cerrar este tema, Lick. Pues más que nada, ahora sí en general, ¿no? Hombres y mujeres, hay que ver en ocasiones, ya no hablo como abogada ni como psicóloga, hablo como persona, ¿no? Hay que ver qué es lo que pesa más, qué es lo que nos pesa más y tener una buena economía y estar siempre peleando, ya sea con él o con ella. ¿Por qué? Por tener una buena economía o dejarlo fluir, soltarlo, pero a cambio voy a tener mi paz emocional, mi estabilidad. ¿Qué es lo que pesa más y qué es lo que vale más para ti que me estás oyendo? Hay que analizarlo. Te invito a que te eches un clavado. ¿Qué es lo que quieres llevarte a lo largo de tu vida y qué es con lo que te quieres quedar, ¿no? Porque ahorita pongo ejemplo COVID. Okay, sí, yo toda la vida me he peleado con él o con ella, pero el día de mañana resulta que me contagio de COVID y me veo muy grave y lamentablemente muero, ¿no? ¿Y de qué me sirvió toda la pelea que me aventé durante un año con él o con ella por obtener algo económico? Porque por la mayoría de casi siempre las peleas son por economía. Los hijos, economía, economía. Entonces sí los invito a que valoren y pongan en esa balanza qué pesa más, ¿no? Si para ti pesa más la economía, va, dale y te invito. No digo que esté mal, ¿por qué? Porque para ti va a estar bien y solo hazlo consciente. Pesa más mi economía y yo me voy a aventar el clavado ahí, pero voy a hacerlo consciente y lo voy a aguantar, ¿no? No pesa más eso, vale más mi estabilidad. Pues ni modo, acéptalo y también con conciencia, ¿no? Y gracias, gracias por invitarme. La verdad, a mí me encanta hablar. Me encanta hablar, y siempre he dicho, cuando lo haces con amor y pasión, la verdad, ni te pesa. Yo siempre he dicho, yo trabajo y aparte me pagan, es lo mejor, ¿no? Realmente, pues no es mi trabajo, porque me pagan por hacer lo que me gusta. La palabra entonces, trabajo no entra aquí, ¿verdad? Tanto ajá. Que me gusta esto. De verdad, Lick, me doy cuenta que amas mucho tu trabajo. Pues muy interesante el tema, muchas gracias. Ojalá pudiera seguirnos orientando. Muchas gracias, licenciada. Dios la bendiga siempre. La gente te comenta ahí abajito. Lick, sí, voy a dejar tu teléfono aquí abajo y tu link y todo para que la gente que se quiera contactar contigo directamente ahí vayan, le piquen al link más fácil. Porque ahorita todo el mundo tiene celulares, todo el mundo tiene teléfono, todo el mundo, no batalle, gente. Si quieren contactar a la licenciada y le pican, se va directamente y pueden mandarle un mensaje privado, ¿verdad, licenciada? Y ahí claro que sí. Ahí se pueden comunicar con ella que tengo problemas y que necesita una licenciada, píquele ahí y ella, y si quieren terapia, si quieren una licenciada, no, la licenciada está que bárbara, ahí pueden contactarla y se quitan de problemas y ella las puede orientar en el área terapéutica y en el área, en el terapéutico y en el área también de todos los problemas que ustedes tienen, ocupan legales, ahí está, obviamente los pueden canalizar para que ella puedan la puedan contratar y ella pueda trabajar y llevar su caso. Lick, muchas gracias, de verdad, varón, no calles, de verdad, yo te aconsejo que no calles. Gracias a todos ustedes que se están conectando, que se han estado conectando con nosotros, que están haciendo preguntas. Gracias, gracias.
Muy guapa la licenciada, sí, muy guapa, la verdad, sí, bien guapa la licenciada. Muchas gracias, Lick. Gracias por darnos esta oportunidad de tenerte. Te robé un ratito, sé que tienes mucha chamba y sé que estás muy ocupada, pero te agradezco tu tiempo. Este es tu foro cuando tú quieras de regalarnos un tema, de verdad, para mí es un privilegio tenerte. No, Muchas gracias a ti, Lick, por invitarme más que nada. Te lo agradezco a ti por hacerme partícipe de este pequeño momento en tus actividades. Te lo agradezco mucho. aquí estamos, Lick, semilla el futuro y mil preguntas, una respuesta. Siempre estamos un grupito de psicólogos y contactados, ¿no? Que un par de psiquiatras, un psiquiatra, somos poquita gente que estamos tratando de ayudar a personas, sacarles de sus dudas y más. No empezamos desde que está el COVID, empezamos desde mucho tiempo atrás a orientar por medio de esto, a aventar nuestra semilla, ayudarle a la gente, porque no solamente la gente tiene una pregunta, pero cuando entra en crisis tiene mil preguntas. Y sabes qué, ahí salen mil expertos, pero nos damos cuenta que los expertos no son tan expertos, por eso hay tantos errores. Es como cuando vas y tomas un medicamento porque la abuelita le hizo bien y te lo tomas tú. Entonces dijimos, no puede estar pasando esto en nuestra bella Tijuana con nuestra gente, ¿no? Entonces, por eso dijimos mil preguntas, una respuesta. Y aquí estamos dando respuesta con gente preparada como tú, tan preparada. Margarita te dice muchas gracias, licenciada, muchas bendiciones. Carlita te dice, la psicóloga también te dice muchas gracias, licenciada, muchas gracias por estar con nosotros. Lick, muchas gracias. Espero algún día volverte a ver, que estés otra vez con nosotros. Muchas gracias, de verdad. No, claro que sí, Lick. Ya sabes, cuando me invites, yo bien puesta. Ay, qué padre, Lick. Yo te quiero conocer. Ojalá, ya que se quite el COVID, nos vamos a echar un cafecito, no seas así. Claro que sí. Muchas gracias, Dios te bendiga y este foro es para ti. Cuando quieras, yo te agendo, yo feliz, ni me digas, yo te agendo ahí, feliz de que esté con nosotros y ya ves la gente luego, luego aceptándote y invitándote de nuevo. Muchas gracias y buenas noches, licenciada. Gracias, Lick. Buenas noches. Hasta luego a todos. Buenas noches y buenas noches a todos. Gracias, nos vemos primeramente Dios el próximo viernes. Bye bye.